De caza. Un día de caza entre amigos de Daimiel. A la sombra del viejo castillo casi derruido del siglo XII se encuentra la villa de Huerta de Valdecarábanos. Se ubica en la Mesa de Ocaña, linda con los términos municipales de Yepes, Ocaña y Cabañas. Aquí hemos quedado con unos amigos de Daimiel, quienes se han desplazado hasta esta localidad para emprender una jornada de caza dedicada a la perdiz. El viaje no ha sido muy largo, y más pensando en cómo se dará el día de caza. El día promete ser caluroso pese a la época del año. Los cazadores deseosos de comenzar la jornada comentan sus últimas anécdotas de caza, mientras esperamos a los últimos cazadores por llegar y termina de prepararse el ansiado desayuno. Venimos de Daimiel, la mayoría de aquí somos todos de Daimiel, sí. Sí, somos todos amigos, amigos y compañeros y familia. Pues celebramos una tirada aquí que se encargó de hacerla aquí el amigo Víctor. Un día bastante bueno, como se debe de echar. Hace un día estupendo, hoy para la perdiz de más. Va a hacer bastante calor y bien. Hace un día estupendo, el aire sopla un poco del este, somos un grupo de cazadores de Daimiel que hemos organizado esta tirada y venimos a ver si nos divertimos un poco, porque esto une, la caza une con la comida, si lo importante es la unión que hay entre los cazadores, no el hecho de abatir, porque eso es una cosa secundaria. Ya reunidos todos, es momento de coger fuerzas con un buen desayuno donde se hace presente la unión y amistad de estos amigos de Daimiel. Nos colamos en la cocina para intentar saber qué es lo que tendremos para comer tras finalizar la jornada. Soy familia de Cencerrado, o sea que se tiene que notar algo. Patatas, estamos pidiendo patatas para las tortillas. Que luego tengo que hacer 8 tortillas o 9 tortillas para el aperitivo. En un ambiente donde se respira la afición a este ave,
Víctor nos da las últimas instrucciones de cómo se va a desarrollar la jornada y nos cuenta cómo está organizada. Pues son 23 puestos, son 6 rotaciones, por si uno de algún puesto se carga menos la perdiz, en otro se tira más, para que todo el mundo más o menos tire lo mismo. Y después pues vamos a cazar con los perros, a lo que es la recaza, y antes de comer, y después pues haremos una comida grupal y a comentar todos los lances y cómo se ha dado el día. Acabamos de desayunar y antes de salir a los puestos preguntamos qué escopetas y cartuchos utilizarán para los ojeos. Bueno, pues esta la estrené el año pasado, es la serie 4, la único de Beretta. Este es el último modelo y bueno, lleva también la cantonera amortiguadora y la verdad es que para tirar en los días como hoy pues va fenomenal. Bueno, pues vamos a aturar el GB Ogeo de 34 gramos y bueno, yo creo que está bastante bien para tiradas como hoy. Hoy hace un día muy bueno, va a hacer yo creo calor de más, pero como puedes observar pues no hace viento ninguno y yo creo que eso favorece al tirador. Hoy llevamos un bretón, que lo tengo ya 5 años y la verdad es que va muy bien. Lo que pasa es que no hay caza. Y como no hay mucha caza, pues tenemos que venir a esta. Esto es una Beretta, la Urica. Y este tiré por la misma. Tiramos por la misma y la verdad que va muy bien la escopeta. ¿Qué munición vais a usar? Pues yo, por ejemplo, es algo más floja y yo el río 50, de séptima de 34. Cartucho que va séptima y sexta de 32 gramos. Usaremos a ver qué tal. Hoy llevo una Beretta A400 Explorurico. Llevo ya 5 años cazando con ella y va fenomenal. Ningún problema, unos tiros espectaculares. Yo estoy muy, muy bien con ella, me ha acoplado muy bien y da gusto con ella. La culata que lleva retroceso, esto lo puedes poner munición de todos los gramajes. Llevo un retroceso, como ves. Te y para atrás y no notas impacto ninguno con ella. Puedes tirar hasta 36, 40 gramos, lo que sea. Va genial. Acompañamos a Víctor hasta el primero de sus puestos, donde daremos comienzo a la jornada de caza. Pues voy a usar una Benelli Premium, mimetizada. Por esto lo he hecho yo. Y de munición voy a utilizar el Río 20, 32 gramos sexta. Es un cartucho que utilizamos durante toda la temporada y nos va bastante bien. Javier y Víctor comparten puesto y habrán de turnarse a la hora de efectuar los disparos. Tendrán que decidir cuáles les son más favorables a uno y a otro. Con la primera no hay suerte, pero inmediatamente después nos damos cuenta que el puesto es bueno y las patirrojas nos cumple. Bien, esto es que no ha estado mal, ha cumplido, hemos matado yo creo que unas 8 o 10 perdices y la verdad que tiro muy bonitos, ha venido muy alta la perdiz y ha volado fantástico. Pues ha ido muy bien, ha sido un ojeo que han entrado 14 o 15 perdices, hemos derribado 8 o 10 y bastante bien. Es el momento de cobrar las perdices abatidas y rápidamente nuestra perra nos trae la primera.
El ojeo ha ido bien y hemos cobrado un total de 9 perdices. ¡Felicita! Vamos a otro, a ver qué tal. Si se da por lo menos como este. Suerte. Venga, gracias. La vereta, esta tiene más años que el sol. ¿Cuántos años tiene? Pues no lo sé los años que tenga, ni lo sabemos. ¿Qué tal es? Una vereta, una 302, que está que le faltan hasta las piezas. Y nada, mientras vaya matando no voy a cambiar la escopeta. Que hay que ir... El cartucho, aquí un poco de todo. Lo que nos ha ido quedando, el Trull, el GB, llevamos aquí un poco de... ¿No? ¿Tú cuál llevas? Yo 41 oro. Me río 41 oro, 32 gramos. Este tira con pólvora de rey. Me gusta y es que le gasto. Nosotros en esta ocasión acompañaremos a Eleuterio y Luis. La caza de bien está difícil, está últimamente la perdí muy complicada por el tema de yo creo, agricultores y amilimañas. Mucho emparrado. Está mucho emparrado y está muy complicada de cazar la perdida allí. En fin. Mucho gato por ahí salvaje. Mucho gato asilvestrado. Y está la cosa complicadilla. Ahí tenemos cuatro, nos dan cuatro domingos, cambiamos en cuatro sectores y tenemos cuatro domingos de perdiz. Perdiz es totalmente salvaje, autóctona de allí y ahí vamos haciendo lo que podemos. Está difícil, pero está difícil. Este año gracias al conejo porque la liebre enferma, la perdí y poca perdí. ¿El conejo bien? Conejo bien. Hay bastante conejo por aquí, por el cuarto de mil, hay mucho conejo. Además que como no le demos caña, el conejo va cada vez a más y hay que estar siempre encima de ellos. Y bueno, ahí estamos. Empieza el ojeo y no tardan en cumplir las primeras perdices. Aunque parece sencillo, muchas son las perdices que consiguen burlar a los puestos. Elu y Luis nos enseñan lo buenos tiradores que son. ¿No se ha dado mal? Ahí han caído unas pocas. Algunas también se ha ido. Algunas ha ido también, pero bueno, no se ha dado mal del todo. ¿Eso consiste? Pero han caído unas 7 por ahí, creo. 7 o 8, sí. 7 o 8 han caído. Ahora vamos a buscarlas. A ver, el próximo. A ver si la encontramos. Si damos con ellas. A ver si damos con ellas, que es lo principal. Cobrar la caza ahora. Preguntamos a la gente con experiencia qué piensan de la caza en la actualidad. Pues está muy fastidiada, está. Como en todos los sitios. Como en todos los sitios. Si es que ahora mismo, si el que está quitando la caza ahora mismo son los agricultores. Los agricultores son los que están matando la caza. Ha cambiado, pero muchísimo. Muchísimo. Hace, ¿qué te voy a decir yo? 15 años 20. Por ahí, iba una persona sola y mataba a 10 o 12 perdices. Allí, porque había muchísimas perdices, pero desde que empezaron ya los emparrados, un desastre. Esto es una vereta, una 301, que tiene en mi poder ya 42 años, en mi poder, y está más nueva que cuando la compré. Y no me ha dado de momento ni un problema, ni creo que me lo dará, porque esto no da problema a ninguna. Pues yo le doy ventaja a la caza, tiro octava de 30 gramos. Nos vamos al puesto de Manuel y Emilio. No han tenido suerte en el anterior puesto y tienen la esperanza de que este puesto torne su suerte. Ahí
No hay mucho movimiento de perdices que cumplan en este puesto. Es necesario asegurar los disparos y así lo hacen ambos. Cuidado con esta. Venga, tírale. Manuel y Emilio consiguen abatir todas las que pasan, aunque sean pocas. Pero de principio sí entraron. Sí, no han entrado mal, hombre. Bien. Bien, bien. Cobra bien la perra, ¿eh? Sí, cobra bien. Cobra muy bien. A la chiquitina que es, cobra muy bien. Y no, le vamos echando trigo arriba para que se pare. El aire es fundamental en estos ojeos, por eso es importante ir rotando para que todos tengan las mismas oportunidades. Como está cambiando el aire, pues te tienes la mala suerte de que te toca el aire cambiado y la fastidia. O el chico, yo creo que no está dando mala suerte, ¿sabes? No, el chico es un fenómeno. Pero bueno, que es tener suerte y ya está. Y espuntarla que salga. Y ya está, no hay más. Y ya está. Y hacernos con ella. Ya nos quedan tres. Ahora almorzar. Dejamos a Manuel y Emilio y nos acercamos al puesto de Luis Miguel, quien sí ha tenido suerte con su puesto. Oh, ahí va esa. Ahora este puesto ha sido fenomenal, pero fenomenal. Los dos anteriores no, pero este puesto fenomenal. Han caído bien, han entrado muy bien, como se debe de tirar la caza y muy bien. Cobramos las perdices que quedan mientras David nos muestra la importancia de tener un buen perro para cobrar aquellas perdices que no hemos visto caer. Cambiamos de puesto y acompañamos a Luis y a David. Ya en el puesto vemos que de nuevo repetimos suerte. La perdiz cumple y Luis Miguel y David disfrutan de unos buenos lances. David nos enseña a su labrador, compañero fundamental a la hora de cobrar las piezas abatidas. Va para 6 años y es muy bueno para el cobro. Y nos lo traemos para las tiradas y eso nos lo traemos al puesto para el tema del cobro, que cobra muy bien, ¿sabes? Así que, y mi hijo David, que me lo traigo, que se está iniciando en la caza y para que vaya aprendiendo el muchacho. Que vaya, que nunca se termine esta afición que tenemos sobre para la caza y nada, que nos gusta mucho.
80. Es el de 80, pasión. Tira de maravilla. Está como nueva. Y vamos a ver qué tal se da con las perdices. ¿Qué cartucho vas a usar? Séptima y sexta, Trump. Que es el último tiro. Le ponemos para el último. Y séptima también. El penúltimo. Y ya está todo cargado. Ya está puesto para el tiro. Ya podemos disparar. Tiro. Llegamos al último puesto de la mañana. Isidro y José se preparan al toque de la señal y esperan culminar la jornada con un buen ojeo y de momento las perdices cumplen. Otra, otra. ¡Oh, buena, muy buena! ¡Ahí va! Los lances no dejan de sucederse y los cazadores disfrutan con multitud de lances. Larga. Bastantes perdices, porque la verdad es que han entrado bastante bien y ya está. A ver, muchísima calor. Eso sí, un día con mucha calor para febrero, para los animales, para febrero. Bueno, los primeros puestos han sido regular. Vamos, han entrado perdices, pero no ha sido lo que esperamos, excepto este último, que han entrado bastante bien. Hemos fallado unas cuantas a huevo, como suele decirse. Las mejores las fallamos y las más difíciles las matamos. Este último puesto nos ha dado mal. Aquí tenéis la muestra. Sobre todo las que más recordamos es cuando, mira, nos entran a huevo y las fallamos. Y las fallamos. Esas siempre son las que se acuerda uno. Pero bueno, bien, no está mal. Hemos disfrutado. Día de amigos, un amigo, los dos amigos, la perra, perdices, mucha calor, pero buen ambiente. Así que, como dice el refrán, muchas veces. Culminamos la jornada con Víctor, que con el calor del mediodía se dispone a dar una vuelta con sus perras por el coto para intentar cobrar alguna perdiz. Tras un rato sin éxito, una de nuestras perras nos hace una muestra. Alicortamos la perdiz, de la que dan buena cuenta los canes. No todo es éxito, y la segunda que nos echan los perros se nos va a criar. Víctor recorre cada palmo de terreno para evitar que alguna perdiz se nos quede atrás. Es necesario contar con unos perros perfectamente entrenados. Víctor y sus perros nos enseñan que tampoco se les da nada mal la caza en mano.
Con este último espectacular lance y cobro de sus perros, damos por finalizado nuestro día de caza. Con todos en la mesa, la cocinera nos desvela su menú del día. Hoy vamos a comer judías con perdiz, su elaboración, su mate momentín, y te lo voy a decir, mira. Judías, y su elaboración es, pues, echar las perdices con las judías, y luego hacer un sofrito con la verdura, la cebolla, un poquito de harina, un poquito de pimentón y vino. Y un poquito de tomate. Una vez que ya está hecho el sofrito, se echa a cocer con sus hojitas de laurel, sus bolas de pimienta y ya pues a esperar a que se cueza. El día ha sido espectacular, salimos todos como cangrejos del calor que ha hecho y las perdices han cumplido, han volado muy bien y hemos disfrutado todos un montón. Los puestos, la verdad que han sido muy, todos han sido muy completos, han cumplido las perdices, ha habido uno más que ha cumplido mejor, otros que han sido más flojos, pero al final yo creo que hemos disfrutado todos, hemos tirado un montón de tiros y yo creo que todo el mundo más o menos igual. La gente se va contenta, que es lo importante, y con ganas de volver a repetir. Tenemos un grupo de WhatsApp de cazadores de Daimiel, que cazamos todos en el mismo coto social. Y como somos todos aficionados a esta caza, dijimos de hacer una tirada solo para gente del coto, y así ha sido. Quedamos todos en venir este día, hemos organizado una quedada y esta noche también vamos a quedar todos para cenar con amigos y compañeros de allí de Daimiel. Y nada, porque el día todavía nos queda bastante día. Vamos a Daimiel, hemos alquilado un local donde vamos a preparar una cena, vamos a ver imágenes que todos vamos a exponer, que hemos grabado cada uno hoy aquí, y a reírnos y a comentar los lances y anécdotas de hoy. Pues estupendo, el día acompañado. Es una tirada entre amigos de Daimiel y bueno, nos lo hemos pasado fenomenal, que es lo importante, pasar un día con amigos. Como vuelvo a decir, el tiempo nos ha acompañado, nos hemos divertido, los pájaros han cumplido y bien. Bueno, ha habido de todo, unos que han sido mejores y otros que han sido un poco más flojos, pero una media buena. Pues habemos matado sobre 45 o 46. Pues bueno, la verdad que bastante bien. Hemos tenido de los 6 puestos alguno que ha ido mejor que otro, pero bueno, en definitiva y haciendo un resumen, yo creo que podemos decir que ha sido bastante aceptable la tirada. Bueno, hemos arrancado con un buen puesto, hemos arrancado, los dos primeros han sido buenos, luego hemos tenido otro que ha sido regular, torno a unas 60-62 perdices. Bueno, pues resaltar que se ha cumplido el objetivo principal, que era que todo el mundo ha disfrutado, que el tiempo nos ha acompañado, que los chicos también, la gente joven ha disfrutado, y con lo que me quedo es que no ha habido ningún accidente, que yo creo que al final es lo que prima, porque todos venimos a pasar un buen día y nos vamos todos como hemos venido. Ya con la foto final de todo el grupo y el tapete con todas las perdices cobradas, ponemos punto y final a esta gran jornada de caza con los cazadores de Daimiel.